¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Pista Azul, bienvenidos al programa número 13 en esta jornada, número 12 en Primera División, también Segunda División y también, como han visto ahí, unas imágenes que nos ponen los pelos de punta. Antes les cuento que ya hay equipos matemáticamente clasificados para la Copa después de esta jornada que en Segunda División sigue mandando el FC Barcelona B y que hoy nuestro tiempo muerto va a tener tres invitados de lujo. Gustavo Muñana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludos, futsalero Chema. Un episodio número 13 de Pista Azul, no apto para supersticiosos, pero sí muy recomendable para los amantes de este deporte, en el que vamos a recuperar la mejor parte de la historia del fútbol sala español, sobre todo con la celebración de dos efemérides durante esta semana. El miércoles 3 de diciembre se lograba el primer Mundial de Guatemala y el viernes 5 de diciembre se lograba el segundo. Hace 10 años que España lograba el segundo Mundial y era su ponía la segunda estrella en esta camiseta y, como tú bien dices, tres protagonistas de excepción en nuestro tiempo muerto para recordar una de las citas históricas de nuestro deporte, cuando fuimos los mejores. Chema. Cuando fuimos los mejores, y para volver a ser los mejores hay que seguir jugando al fútbol sala y hay que seguir viendo jornada a jornada lo que pasa en Primera División, los resultados de esta jornada que son los siguientes y que ya van dando cuenta de cómo va a quedar la próxima Copa. FC Barcelona 8, Santiago Futsal 2, Magna Navarra 4, Marfil Santa Coloma 4, Palma Futsal 5, Prone Lugo 0, Deling Zaragoza 2, El Pozo Murcia 4, Inter Movistar 6, Aspil Vidal Rivera Navarra 2, Montesinos Jumilla 6, Levante Unión Deportiva 1, Peñíscola Bodegas Dumbiro 7, Uruguay Tenerife 0 y Burela Pescado Rubén 1, Jaén Paraíso Interior 2. Empezamos, si te parece, por la goleada, por el Barça, que aunque se lesionan sus rivales, él sigue pegando fuerte. Efectivamente, vámonos a ir directamente al Palau para ver cómo el FC Barcelona goleaba al Santiago Futsal y cerraba su dulce noviembre con 8 victorias en 24 días que han supuesto el pase a cuartos de final de la Copa del Rey, a la Final Four y consolidarse en la segunda posición metiendo presión a Inter Movistar. Si la semana pasada, Chema, en el repaso europeo destacábamos a este jugador, hablábamos de Ferrao, esta jornada el pívot brasileño lograba su primer hat-trick con la elástica azulgrana en 73 segundos. Yo creo, no tenemos registros, pero creo que es uno de los más rápidos, si no el más rápido hat-trick en la historia de la NFS. Los dos primeros fueron a pase de Sergio Lozano y este es un sensacional pase de Cristian, cómo le gana la espalda al cierre y se levanta sorprendiendo a Marcos Vara peinando la pelota. La verdad es que es un golazo y ya dijimos que el pívot brasileño está perfectamente acoplado y está empezando a dar de las muestras de su potencial. Ojo que Santiago Futsal, a pesar del resultado, mantuvo el tipo durante la primera parte. Aquí está Diego Quintela, el forro de Arzua, al segundo palo, aprovechando el error de Cristian y de su marcador. Pero aquí aparece otro de los jugadores más en forma de este FC Barcelona y otro de sus grandes secretos. Diego tiene total libertad de movimientos por parte de Marc Carmona y eso le ha generado mucha confianza. Fíjate cómo juega a banda cambiada, ¿eh? En un gesto que hace mucho el Pozo Murcia, pues Diego está jugando a banda cambiada y cómo finaliza con un derechazo a la escuadra. Esta es una grandísima jugada de Santiago Futsal en la que Lucas Bolo remata segundo palo. Segundo palo es la mejor inversión de nuestro deporte, a pase de Chino. Y ojo también porque aparte de Ferrao, aparte de Diego también están los veteranos Saad y Wilde. Fíjate el gol del ala zurdo italo-brasileño aportando goles y experiencia. Yo creo que hay que acabar también con el búfalo Sergio Lozano, clave el universal madrileño en el rendimiento de este FC Barcelona que, como te decía, ha cerrado un noviembre muy intenso con pleno de victorias y se prepara a disfrutar de un diciembre más tranquilo. Siguiendo la estela de Inter Movistar y siguiendo la estela del Barça, está el Pozo en uno de los pocos partidos de esta jornada, Gustavo, que yo me quedo con un nombre y es el de entrenador, duda. Sí, yo creo que vivimos en el pabellón siglo XXI de Zaragoza un partido histórico. El número 500 de Eduardo Sautiago Duda al frente del Pozo Murcia. 14 temporadas desde que colgó las botas en un partido en el que también tuvo protagonismo zaragozano con Iván Bernat. En su segundo partido como titular, el portero internacional sub-21 cuajó una excelente actuación. Aunque aquí llegaría el gol de Raúl Campos, ojo al mostoleño, que va sumando de 3 en 3, de 2 en 2 y sigue aumentando sus guarismos goleadores. Delín Zaragoza plantó cara, aquí vemos como el gol de Richie Felipe, sensacional la diagonal y magnífica la definición ante Fabio y este es un rechace de Tejel y ahí era donde estaba apretando el equipo Maño después de esa victoria semana pasada ante el Levante, se las prometía felices pero aparecía Franklin con un zurdazo marca de la casa para empatar y finalmente Raúl Campos sentenciaba el triunfo murciano, triunfo muy muy importante y sobre todo por Duda, que hay que decir que de esos 500 partidos jugados en la primera división de la NFS, desde que colgó las botas y pasó directamente a ser entrenador, ha logrado un
70% de victorias y 13 títulos de primer nivel para las estanterías charcuteras. Esos son buenos números, los de duda. Seguimos por la parte de arriba de la clasificación. Turno para Inter Movistar, el partido televisado, la goleada, y se desquitó un poquito el palo de la UEFA. Sí, porque había mucha expectativa por ver cómo respondía el líder después de esa decepción europea en Lisboa, y el equipo de Jesús Velasco lo hizo con solvencia y con autoridad, recurriendo ante las bajas a este jugador, a Cardinal. Ahora mismo el líder invicto de primera división se sostiene en el juego de pívot, en el juego en el acierto del goleador luso, al margen de una tremenda solidez y competitividad, a pesar de las bajas. Hay que recordar que estaban en la grada Chema, Ricardinho, Rafael, Ortiz y Jesús Herrero. Este es un buen gol de Rudy Serrano. El ala barcelonés es uno de los jugadores más completos de primera división. Aparecía nuevamente Cardinal para marcar ese golazo a la escuadra de Molina, imparable donde la pone el matador portugués. Y como te digo, en ausencia del resto de sus compañeros, sobre todo de esos primeras espadas, está apareciendo Cardinal, igual que aparece siempre Molina, valiente, y aparece Don Andrés. Yo ya le llamo Don Andrés, no Andresito. 5 temporadas en Tudela y más de 100 goles. Y ojo a Molina también, porque ahí le vemos, esa es la parada de la jornada. David Pazos cree que lo tiene todo hecho, pero fíjate cómo va abajo con el pie Molina para evitar el gol del ala gallego. Hubo muchos palos, este de Joselito, pero sobre todo Inter Movistar, 6 balones a la madera. Muy bien también Borja, muy bien Ribillos, y en el segundo tiempo Tudela lo tuvo. El equipo de Pato pudo haber generado más ocasiones, pero finalmente 2 chispazos de Ribillos. También está tirando del carro el torrejonero con goles y con intensidad. El fallo de Molina después de un gran partido. Aquí vemos la bicicleta de Ribillos a Luisma y cómo se acomoda el disparo para sorprender al portero aragonés, y este tiro de Borja desviado por Hansa, que ya encarrilaba el triunfo del equipo madrileño, que sumaba su decimosegundo triunfo consecutivo. Muy meritorio el equipo, con bajas, sacando adelante este liderato y con la presión del Barcelona y del Pozo Murcia. Lo está haciendo muy bien Inter Movistar. Seguimos por la parte de arriba, en esta ocasión por Palma Futsal. ¿Qué le falta a Palma? Pues le falta apenas un punto que pase la próxima jornada, porque Palma ganó, goleó y casi casi está en la Copa. Vámonos a ir a Son Moix, uno de los pabellones más bonitos de primera división, donde el Palma Futsal goleaba al Prone Lugo, que sigue colista. El equipo de Juanito acaricia la Copa gracias a los goles de Paradiski. El brasileño sigue en racha, pero yo creo que el gran protagonista del partido fue este hombre. Le tuvimos en nuestro habitual uno contra uno y le dejamos bendecido, pero es que sigue bebiendo del elixir de la segunda juventud. Fíjate que 3 jugones tiene a su lado: Chicho, Sergio y Burrito en ese gol, y el jerezano finaliza él. Es el hombre que pone el temple, la experiencia. Fíjate cómo todos los compañeros le buscan, porque sabe que va a tomar siempre la decisión adecuada. Ya te digo que Vadillo cuajando un gran partido. Qué pena, los jugadores de Javier Alves necesitan puntuar, 12 jornadas sin hacerlo, colista, 0 puntos, y aquí estaba Chicho, otro de los jugadores con más calidad de Palma Futsal, sentenciando el encuentro. Y como tú bien decías, en Mallorca ya saborean o casi casi tocan la Copa de España Ciudad Real. Entre Montesinos y Levante se marcaron 7 goles, eso sí, todos para Montesinos. Los fichajes de Levante todavía no se han puesto a carburar. Y fíjate qué semana para Montesinos Jumilla, qué semana para los aficionados del equipo murciano, que recibía la noticia del fichaje del todavía pichiche en primera división, Carlos Corbo, y mira qué golazo de Josico para inaugurar, como tú bien dices, una victoria holgada, la tercera, solo la tercera que suman esta temporada. Ahí estaba, como siempre, la consistencia de Chico en la portería, y también el capitán Pizarro, que se encuentra en un grandísimo momento de forma. Ahí se apoya en el cierre cordobés Bollis, ejerciendo improvisado pívot. Ojo a este gol, ojo a este gol. Mira dónde la pone Robert, mira el control de Aarón sin dejarla caer, el remate del mago de la calle Feria. Miedo me da pensar la que pueden liar a Aarón y Corbo juntos en una pista. Fíjate, este es otro golazo del argentino Ramiro Vaporaki, que también marcaba. Totalmente desbordado el Levante. El equipo de José Scrich apelaba al juego de 5, pero se topaba con un inconmensurable Chico, aunque conseguiría marcar por mediación de este disparo de Juan Puertas. Y finalmente el ala madrileño Pichi cerraba el resultado con una victoria muy importante para Montesinos Jumilla, que hay que decir que estos 3 puntos le sacan de la zona de descenso y supone un balón de oxígeno para el equipo de Juan Francisco Gea, que este viernes se va a medir a Inter Movistar y la próxima semana al FC Barcelona. 3 puntos en este caso, en el próximo partido un punto para cada equipo. Yo creo que si puede salir alguien victorioso es un poquito más Marfil, que remontó y que va asomando la cabeza. Obviamente un empate amargo en el Natasuna, sobre todo para el anfitrión, para el Magna Navarra, que veía como Marfil Santa Coloma le remontaba, y ahí está el primer gol del capitán Javi Echeverri. Pero como tú decías, los de Xavi Pasarius por lo menos han vuelto a sumar, y sobre todo remontando un marcador
marcador adverso, cuando parecía que Magna Navarra podía golearles, se rehicieron. Este es el segundo gol, obra de Adolfo en propia puerta. Todo se ponía en contra para los colomenses. Trataba de reaccionar Marfí Santa Coloma, lo hacía por mediación del cordobés, de Rafa López, tirando del carro, pero aparecía un jugador que está dando un extraordinario rendimiento, Marc Tolrà. ¿Cómo está creciendo el cierre cedido por el FC Barcelona? Ahí a la sombrita de Javi Echeverri y a las órdenes de Imanol Arregui. Este es otro gol de Marc Tolrà. Encarrilaba bastante bien el partido para los verdes, pero como te digo, los de Xavi Pasarius sabían que la situación era crítica, había que responder. Ahí aparecía Rafa López en un muy buen movimiento de pívot dentro del área. Aquí estaba Dani Salgado. Fíjate cómo hace el arrastre, cómo lo ve Eric Martel y cómo se la pone Dani Salgado para su compañero. Este era el 4-3 y sería Eric Martel Nakata el que con un furdazo, ahí hay un malentendido entre el portero y el cierre de Magna, y facilita el gol del empate y un respiro para Santa Coloma. Pero hay que recordar que de los últimos 27 puntos solo han sumado 2, siguen en peligro, ya prácticamente han dicho adiós a la Copa de España y deben pensar, como dijimos el otro día, en la segunda vuelta en la que tienen plantilla para optar a jugar los playoffs. Peligro, peligro en nuestro próximo partido, porque ganó Peñíscola a Uruguay, pero es que Uruguay ya está en zona de descenso. Efectivamente, el Peñíscola, vamos a ver la botella medio llena, Peñíscola sí. Sigue intratable en su feudo, y con esta goleada al Uruguay-Tenerife, que sigue acusando mucho las bajas y las lesiones, aunque está tirando la cantera tinerfeña, seguramente haya refuerzos en invierno para tratar de reflotar el proyecto, pero Castel Peñíscola Bodegas Dumbiró sigue haciendo un temporadón, sobre todo gracias a su pareja de pivots, Juanqui y Solano, dos jugadores fuertes que están desempeñando esa función en el equipo de Carlos Sánchez a la perfección, se van alternando en pista, nunca coinciden, pero la verdad es que tienen movimiento de pivot. Fíjate, hemos visto ahí ese remate de Solano, ahora vemos este gol de Juanqui, ya hemos visto otro. Es un equipo muy compensado, sobre todo gracias a la presencia de estos dos pivots. Esta es una jugada en la que Uruguay y Tenerife pedían penalti de Peñíscola, pero no lo había. Aquí sigue Uruguay Tenerife aguantando el chaparrón. Ojo que los tinerfeños vendieron cara a su derrota, pero aquí estaba cerrando el triunfo Gonzalo, el ala valenciano del equipo de Carlos Sánchez, que vamos a ver cómo solventa su difícil compromiso esta jornada frente al Jaén, porque ambos se juegan la Copa de España. Precisamente del Jaén hablamos, se plantó en casa de Burela y se llevó el partido 1-2 contra todo pronóstico. Pues ya no lo sé qué decirte, Gustavo. No, eran dos de los equipos revelaciones, había muchas ganas de ver este duelo, un Burela enrachado, 5 victorias consecutivas, y ahí estaba el pichichi Yago Míguez, hablábamos de él la pasada semana, y ahí estaba marcando el primero, se las prometía muy felices Burela, pero aquí aparecía Jaén Paraíso Interior, un equipo que no da nunca nada por perdido, y hay que decir que esta victoria le acerca más a la Copa. Fíjate qué gran gol de Dani Martín, el salmantino, cómo se la pone a Cuco y cómo la devuelve al segundo palo. El ala pívot volvía a Vistalegre y se enfrentaba a su ex equipo. Otra de las claves de este Jaén es Alfonso Prieto, cómo aguanta ahí el disparo de Matamoros. Un partido tremendamente igualado, y fíjate cómo se decidió. De lo que podía haber sido un gol para Burela, a este gol de Chino en un fulminante contragolpe de los de Dani Rodríguez, 3 puntos de oro para el Olivo Mecánico, que la semana que viene en la Salobreja puede certificar la presencia histórica del primer equipo andaluz en jugar la Copa de España. Ojo a ese Jaén Peñíscola, que es un partidazo por todo lo alto. Ese último gol de Jaén me recordó mucho al primero de ese mismo partido. Fueron muy parecidos. Por cierto, de los casi 60 goles que se han marcado en esta jornada en Primera División, nunca se lo digo, pero en la web de la Liga Nacional de Fútbol Sala están los 5 mejores goles, las 3 mejores jugadas y las 3 mejores paradas. Aquí damos un aperitivo. Este es el top 3. Este es el golazo de Cardinal, donde la pone, precisión milimétrica y potencia, ahí está muy bien colocada la barrera, Molina se agacha un poquito, pero es que el disparo de Cardinal es imparable, yo creo que por potencia y por colocación. El pívot luso, el gran argumento ofensivo de este líder invicto Inter Movistar, y enfrente tuvo a Molina, que hizo esta parada de reflejos, de colocación, de portero, entrenado y trabajado. Fíjate cómo sabe que no llega con la mano, estira el pie y David Pazos no tiene tiempo a levantar la pelota y evita el gol, y esta es una gran jugada. La pizarra de Santi Valladares funcionando, cómo presionan ahí la salida de balón del equipo de Marc Carmona, ahí asiste a Borja, y Borja con el exterior es clave, la calidad y la rosquita que le mete para que en el segundo palo aparezca el argentino Lucas Bolo, que sabe que su compañero la va a poner. Esa es la confianza que hay que tener en un compañero, porque el segundo palo es la mejor inversión de este deporte, y ahí si te la ponen siempre va a ser gol. Bueno, pues después de ver ese top 3 vamos a la clasificación, que sé que están muy nerviosos todos en casa porque ya van quedando pocas jornadas para que sepamos qué equipos
van a jugar esa Copa de España. Primero Inter Movistar tiene 32 puntos, segundo Barcelona 31, tercero el Pozo Murcia con 27, cuarto Jaén Paraíso Interior 24 puntos, quinto Palma Futsal también con 24, sexto Peñíscola 21, séptimo Aspil Vidal Rivera Navarra también con 21 y octavo, pese a la derrota, Burela Pescado Rubén con 19. Apasionante el mano a mano que tienen Inter Movistar, líder invicto tras 12 jornadas, y el FC Barcelona bien posicionado, el Pozo Murcia esperando un pinchazo del primero y del segundo, y igual de apasionante se presenta la lucha por estos 8 primeros puestos. Chema, vamos a ver quién es el siguiente junto a Inter, Barça y el Pozo que sella su clasificación para la Copa. Todavía opciones para meterse, noveno Magna Navarra 17 puntos, décimo Levante Unión Deportiva 13 con 10 puntos, 3 equipos, un décimo Montesinos Jumilla, décimo segundo Santiago Futsal, décimo tercero Delin Zaragoza, 9 puntos Marfil Santa Coloma, décimo cuarto, y en descenso se mete Uruguay Tenerife con 9, último sin puntuar Prone Lugo. Pues yo creo que aquí Levante queda descolgado con 13 puntos de la lucha de la Copa, Montesinos respira y Uruguay cae a puestos de descenso y Prone Lugo sigue sin puntuar. Bueno, pues consumimos jornadas. ¿Cómo va a ser la siguiente jornada? ¿Qué partidos televisados vamos a ver? ¿Cuál va a ser el gran partido de la jornada? Vamos a ir viendo y desgranando cuál va a ser la próxima jornada en Primera División. Levante Unión Deportiva, el Pozo Murcia, Marfil Santa Coloma, Delin Zaragoza, Montesinos Jumilla, Inter Movistar, Uruguay Tenerife, Palma Futsal, Santiago Futsal, Burela Pescado Rubén, Jaén del Paraíso Interior, Peñíscola Bodegas Dumbiro, Prone Lugo, Magna Navarra y Aspil Vidal Rivera Navarra, Fútbol Club Barcelona. Es que todos son partidazos. El derbi gallego, muchas ganas de ver el derbi gallego. Dos pruebas de nivel, tanto para Inter Movistar como para Fútbol Club Barcelona. El equipo de Jesús Velasco en Jumilla y el Fútbol Club Barcelona en la caldera de Tudela. Pero es que también tenemos, y lo hemos venido diciendo durante los resúmenes, ese partido clave que puede aclarar mucho los puestos de la Copa, porque va cerrando y va recortando el cupo de 8, ese Jaén Paraíso Interior frente al Peñíscola Bodega Dumbiro. Ya saben ustedes que hoy era un programa especial por lo que va a venir luego, pero también por lo que viene ahora. Antes de entrar con la segunda división, vamos a ver y vamos a contar el gran secreto. La Copa de España ya está en Ciudad Real. Allí ha estado Javier Lozano. La presentación de la Copa. Efectivamente, Javier Lozano le hacía entrega el pasado lunes a la alcaldesa de Ciudad Real, Rosa Romero, de la Copa de España Fútbol Sala, por la que los 8 equipos van a jugar del 12 al 15 de marzo en el pabellón Quijote Arena. Promocionar el deporte debe ser un objetivo de nuestras políticas del ayuntamiento y como ciudad, y porque también entendemos que atraer un evento deportivo de esta categoría pues es seguir promocionando el deporte, el referente para nuestras escuelas municipales. Nosotros donde vamos no solo queremos ir a jugar, sino queremos dejar huella, por eso vamos a hacer un montón de actividades educativas, fomento del deporte, niños y niñas, y de solidaridad. Para nosotros es importantísimo que nos vean como una herramienta, como un elemento catalizador de esta sociedad. Y luego siendo pragmáticos, porque en esta vida también tenemos que ser pragmáticos, hay una oportunidad de negocio tremendo. Bueno, pues la suerte está echada. El próximo 30 de diciembre en el Teatro Quijano va a ser el sorteo, televisado por Teledeporte, abonos, entradas, pendientes todos de la web de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Efectivamente, y sobre todo conocer los 8 equipos que van a estar del 12 al 15 de marzo en ese inmejorable escenario como es el Quijote Arena para disputar esta Copa de España, que hay que recordar que todos los partidos, cuartos, semifinales y final, serán retransmitidos por Teledeporte, y el sorteo el próximo 30 de diciembre presentado por el periodista de Televisión Española Jesús Álvarez. Bueno, pues ya está la Primera División, ya tenemos la Copa en Ciudad Real, ahora vámonos con la Segunda División porque está la cosa también muy calentita. Lo primero es ver los resultados. Fútbol Club Barcelona B6, Melilla 2, el Pozo Ciudad de Murcia 3, Fútbol Sala Zamora 3, Humantequera 9, Oparrulo Ferrol 3, Segovia Futsal 2, Brihuega 6, Elche 3, Gran Canaria Colegios Arenas 4, Valdepeñas 4, Hércules 2, Ilimsa Sierra de Salinas Villena 1, Plástico Romero Cartagena 8. Y vamos a empezar, Chema, si te parece, directamente por el líder. Por segunda jornada consecutiva, el filial del FC Barcelona mantenía el liderato gracias a la calidad de jugadores como este, el pívot almeriense Juan Emilio, recoge ahí el rechace de Dani Cabezón y transforma el primer gol del partido. Este es otro golazo del albaceteño Raúl Gómez a pase de Adri Ortego. Fíjate el detalle de calidad, cómo se desmarca, dónde se la pone Ortego y ahí, rematando de espuela Raúl Gómez. Y este es otro golazo como de Alex Constantino. Fíjate cómo sale de presión el
equipo de Andreu Plaza, cómo controla Ferran Plana y cómo se la pone al gaditano para que marque importante triunfo del FC Barcelona frente a uno de sus inmediatos perseguidores, el Melilla de Sergio Muyor, que recibía esta goleada. Pero es que los de Andreu Plaza están demostrando, a pesar de su juventud, están sobradamente preparados para liderar esta segunda división, en la que el UMA Antequera es el segundo clasificado. Hemos rescatado este golazo de Yago Socastro, que coge adelantado a Porqui, el portero del conjunto malagueño, y al final acaba en gol, a pesar de tratar de evitarlo en el último momento. Pero como te decía, el equipo de Manuel Luigi Moli Carrasco está cuajando una gran temporada, y este es un gol especial, gol de un canterano de Antequera, de Dani Nogares. Fíjate dónde se la pone Tete, cómo sigue jugando el jugador andaluz a pesar de su veteranía, y con un cabezazo inteligente supera a Canoli, el portero de Loparulo Ferrol. Importante victoria también del UMA Antequera para confirmarse en la segunda posición. Vamos también con una de las sorpresas de la jornada, ya que el Colegio Arenas Gran Canaria era capaz de ganar en el Esperanza Leg al Elche. Este era el primer gol de los canarios, obra de Sergio Pacheco. Lograría empatar en el último minuto Pitu, jugando los de Óscar García Poveda de 5. Ahí por lo menos trataban de rescatar un punto, pero finalmente seguían jugando de 5, una actitud valiente de los ilicitanos. Recuperaba el equipo de Suso Méndez y Sergio García materializaba el triunfo de los canarios, que les coloca en una zona tranquila de la clasificación, pero todavía lejos de la zona noble. Vamos al pabellón Pedro Delgado para ver una victoria importante, la de Brihuega. En casa, curiosamente, en el Virgen de la Peña no están rindiendo bien, pero fuera lo están haciendo de maravilla los jugadores de Rubén Barrios, como hemos visto ahí el gol de Juni. Ahora vamos a ver otro gol del equipo de Brihuega, en este caso Sergi, y la verdad es que el conjunto de briocense, importante triunfo. Y vamos con otro equipo castellano manchego, en esta ocasión Valdepeñas. Eran tres puntos vitales, como había dicho su entrenador Raúl Aceña. Reaparecía Miguelito, el habilidoso jugador de Valdepeñas, y lo hacía con un doblete que suponía el triunfo importante para un Valdepeñas que tiene dos salidas consecutivas a Segovia y a Brihuega. Otra cosa no, pero emoción en segunda y golazos los estamos viendo todas las jornadas. Además, cada vez damos y cada vez les podemos ofrecer más imágenes. Vamos a ver cómo está la clasificación en segunda división, que poco a poco hay que ir metiéndose en esos playoffs, o hay que tener la primera plaza, que por ahora la tiene el FC Barcelona B, 24 puntos, segundo UMA Antequera 23, tercero Elche Club de Fútbol 20 puntos, cuarto Melilla 19, quinto Valdepeñas 18, sexto Plásticos Romero Cartagena 17 y séptimo Brihuega 15. Pero lo del Barça ya está todo muy apretado, efectivamente. El FC Barcelona, ya saben todos nuestros telespectadores, que no podría ascender por su condición de filial. UMA Antequera está en segunda posición, Elche, Melilla, Valdepeñas, Plásticos Romero Cartagena, que lograba una goleada ante el Linsa Sierra Salinas y se coloca ahí también. Está apasionante la lucha por el ascenso, Chema. Por la parte de abajo, la otra mitad de la tabla, octavo el Pozo Ciudad de Murcia, 14 puntos. Noveno, Gran Canaria Colegios Arenas también con 14. Décimo, Segovia Futsal 12 puntos. Un décimo, Parulo Ferrol 10. Décimo segundo, Zamora 7. Décimo tercero, Hércules San Vicente 6. Cierra, también sin puntuar, en segunda, Linsa Sierra de Salinas Villena. Efectivamente, al igual que el PRON en primera, Villena sigue sin puntuar, y ahí destaco esos tres puntos de Suso Méndez, que como te decía en el resumen, le sirven para afianzar su juego de cara a este final de año y posicionarse, aunque todavía está lejos de los grandes favoritos al ascenso, y él, por ser el único equipo descendido de primera, debería estar ahí un poquito más arriba. Y la nueva oportunidad para seguir sumando puntos se va a dar otra vez este fin de semana. Esta es la próxima jornada en segunda división. El fútbol sala de segunda empieza con este partido: Hércules San Vicente, UMA Antequera, Zamora Fútbol Club Barcelona B, Plásticos Romero Cartagena, El Pozo de Murcia, Melilla Elche, Segovia Futsal Valdepeñas, Brihuega Gran Canaria Colegios Arenas y Oparulo Ferrol Linsa Sierra de Salinas Villena. Fíjate, hablábamos de cómo está la lucha por arriba, pero al margen de ese apasionante derbi murciano, hay tres enfrentamientos directos que pueden variar notablemente la clasificación. Y el Barcelona, el líder, tiene una difícil prueba en el Ángel Nieto de Zamora, donde el equipo de Eloy Alonso necesita darle una alegría a sus aficionados. Ha venido Craquiño. Sí. Las parabólicas están que echan humo. No se puede emitir más en menos tiempo. No, y sobre todo, y a pesar, lógicamente, del boicot de Cancho, moviendo la parabólica, sobre todo para no ver por la noche los partidos de Brasil y los de Falcao en concreto, pero tenemos las imágenes, las que él no quiere que pongamos, pero las vamos a poner. Que pase Craquiño.
ya tenemos final en Brasil. Chema, ya, de hecho, ya se está disputando. Se jugó anoche. El Brasil Sorocaba de Falcao, en su primer año de existencia, vencía en el primer partido 4-2 al Intelli, al vigente bicampeón de la Liga de Fútbol Sala de Brasil. Eso lo veremos la semana que viene, porque el próximo lunes se juega la vuelta y ya habrá campeón en Brasil y tendremos las mejores imágenes aquí en Pista Azul. Pero vamos ahora a hacer un análisis de las semifinales, porque fueron apasionantes, épicas, dramáticas, de todo. Hubo de todo. Y vamos a empezar, si te parece, en el Jaraguá Arena, lleno hasta la bandera, más de 7.000 espectadores. Este es Pepita, ojo a este jugador, ala zurdo, que opta al premio de mejor jugador de la Liga Futsal este año, en el 2014. Lo acaba de fichar el Dinamo de Moscú. Lo digo para los ojeadores, ya llegan tarde. Y aquí se adelantaba Jaraguá. Forzaba la prórroga, y en la prórroga aparecía con el juego de 5 Falcao. Este gol es de Felipe Melo a pase de Rodrigo Hardy, y finalmente en la prórroga, como te digo, el equipo de Sorocaba, dirigido por Van der Jacobino, ahí está Rodrigo, Thiago en la portería, y ahí está Falcao celebrando el pase a su décima final consecutiva, y va a tratar de luchar por su noveno título liguero frente a este equipo, al Intelli de Orlandía, de su gran amigo, el gran capitán Vinicius. Se tocaba la rodilla, porque un día un médico del Dinamo Moscú le dijo que ya no podía jugar más, pues por no hacer mucho el galeno moscovita. Aquí Corinthians se rehacía, fíjate la jugada de Betao para Simi. Este es un momento emocionantísimo. Corinthians sentía, era un auténtico drama el Parque de San Jorge, 8.000 espectadores, y aquí lograba Simi la remontada, jugadón de Betao, lo celebraba, no se podía contener a sus 37 años, la emoción, lo celebraba con lágrimas, tensión. Corinthians se veía ya en la final, pero primero había que jugar la prórroga, y en la prórroga iba a pasar esto, porque aparecía Lucayán para soltar esta bomba que sorprende a David. Aquí, ahora mismo, todavía Corinthians tenía el pase a la final, tenía que aguantar. Pero fíjate, vemos, esto es lo que pasa en el último segundo. Dieguinho en el último segundo. Se desata la confusión, se desata la locura en las filas de Orlandía. Prácticamente había sonado la bocina. Reclaman los jugadores de Corinthians que había mano del pívot, del joven pívot de Minas, pero no había ninguna ilegalidad. Ahí está Simi protestando al árbitro. Hubo invasión de campo, hubo disturbios, y finalmente Intelli pasó a la final, de la que la semana que viene le daremos cumplida cuenta, porque ahora nos vamos a celebrar títulos por toda América. Vamos a Colombia, a Bucaramanga, la ciudad bonita, para celebrar el campeonato liguero del equipo favorito Alfredo Duro, el rey del punterazo. El Real Bucaramanga ganaba el tercer partido de la Serie A al Condor Sport Life 6-1. El equipo dirigido por el venezolano Eudo Villalobos lograba el primer título de su historia, con una figura destacada, la del venezolano Roswald Manzanares, junto a su compatriota José Falcón y también Ángel Oscaro. Este es el jugador, el habilidioso talento colombiano que lideraba al Real Bucaramanga hacia su primer título de la historia. El equipo bucaramangués celebrando este título de la Liga Argos de Futsal. Y vámonos a Perú también para ver a otro campeón americano. El Panta se proclamaba tetracampeón en la División de Honor de Perú después de vencer 2-1 al RIR Surco. Los goles del equipo chalaco fueron marcados por Alejandro León y Diego Reyes, y descontó para los surcanos Martín Herrera. Marcos Canto, del Pana, fue elegido el mejor jugador del torneo, y cabe señalar que disputó, Chema, los 40 minutos íntegros de los últimos 8 partidos de Liga ante la plaga de lesiones en el conjunto de Francisco Melgar. Y ahí vemos cómo celebran el título el Panta. Y seguimos de celebraciones, y lo hacemos en Paraguay, con el título del Cerro Porteño, que superó 7-4 al Stars Club en la finalísima de la Liga Nacional de Futsal FIFA, y se consagró campeón en un polideportivo Sol de América que se vistió de azulgrana. Me alegro por mi amigo Carlos Chilaver, al frente de Cerro Porteño. Y vamos a acabar en Argentina, donde todavía no hay campeón, pero fíjate cómo lo viven, cómo celebró el triunfo y la remontada Pinocho frente a Kimberley. Remontaban un 3-1, se mantenían en la punta del Clausura 2014 a la espera de ese choque que puede decidir todo entre Boca Juniors y Pinocho. Aquí estaban los goles de Villa Urquiza, que, como te digo, remontaban gracias a goles como el de este, de su técnico jugador Santi Basile, o el doblete del portero Santiago Elías. Está apasionante también el campeonato argentino, Chema. Después de ver esta sangre caliente, estos estadios llenos, estas celebraciones, fíjate cómo cantaban, lo van a festejar, que la vuelta la vuelve a dar papá. O sea, son los cánticos argentinos buenísimos. Vámonos a Europa, no es lo mismo, pero hay mucha calidad también. Hay menos pasión, pero claro, hay mucha más calidad. Y si te parece, vamos a empezar por Rusia, donde hay uno de los equipos de moda que va a ser uno de los finalistas de la Final Four. Casi podemos confirmar, aunque la UEFA ya ha estado visitando las instalaciones de Lisboa con Sporting como candidato, Moscú ahora mismo, por la información que nosotros tenemos, parte como principal candidato para albergar esa Final Four en abril de 2015, que reunirá al
Sporting de Lisboa, al Kairat Almaty, al FC Barcelona y supuestamente, a la falta de confirmación por parte de UEFA, al Dinamo de Moscú como anfitrión. Un Dinamo de Moscú que regresaba a la Superliga de Rusia tres días después de jugar la ronda élite y lo hacía con un partido de máxima exigencia frente al líder, el siberiano, en el que lógicamente este jugador, Prudnikov, en asociación con Skerdiña, volvía a ser el gran protagonista de un empate espectacular. 6-6, fíjate cómo se la pone Prudnikov para Skerdiña, cómo celebra el gol el pívot brasileño y ojo también al Dinamo de Moscú de David Marín, que se coloca en segunda posición. Hemos recuperado este gol de Kopeikin, pero yo también quería destacar este golazo de Fernandão, el gesto técnico, cómo aprovecha el pase de Nugumanov, cómo ve a Kupatache adelantado y la levanta el pívot hispano-brasileño, y este es otro golazo también, cómo recupera Fernandão, ahí pone a prueba a Kupatache, Sergeyev, y a la tercera finalmente el Dinamo Moscú de David Marín, que como te he dicho se coloca segundo y ha hecho un gran fichaje con la incorporación de Pepita procedente del Jaraguá. Vámonos, si te parece, a Portugal, al verdugo de Inter Movistar, el Sporting de Lisboa, que si bien Inter aguantaba el liderato, pues él lo perdía, perdiendo frente al Braga, la gran revelación de la temporada en la Liga Sport Zone. Mira qué golazo de Amílcar, los de Paulo Tavares son segundos por detrás del Spanish Benfica, ya que ahora mismo, eso sí, Sporting tiene un partido menos y el Benfica lograba golear a Leões de Porto Salvo 6-2, póker de Patía, sensacional el momento del pívot italo-brasileño que le ha valido la llamada de Menicelli, y esta es la conexión española. Fíjate cómo la pone Juanjo para el remate de Alan Brandi. Y vámonos a Italia para recuperar imágenes del estreno con derrota de Julio Fernández en el banquillo de la Luparense. Este es un golazo de Felipe Manfroy, pero he querido recuperar estas imágenes porque la semana pasada no lo pudimos dar con el repaso europeo y era uno de los golazos de la semana. Saúl Olmo, el jugador del Alacho, la tira desde Cádiz casi, atraviesa los Pirineos con nieve el balón y entra. Golazo de Saúl Olmo para el Alacho, aunque hay que decir que la Luparense sigue líder. El equipo Julio Fernández se ha reforzado con la recuperación de Merlín y el fichaje de Fabiano. Estas son las imágenes de la República Checa. Importante triunfo del equipo de Daniel Ibáñez, el Erapac, que persigue el liderato del Tepliche, y sensacional en el momento de forma del segoviano Alvarito, que marcaba un hat-trick en la victoria frente al Tango Breno. Y vamos a acabar, si te parece, Chema, nuestro habitual repaso europeo, con las imágenes de Hungría, donde el Rabaeto de Jordi Illa sigue el líder, y la verdad es que realizando una sensacional temporada. El joven madrileño Sergio Solano sigue cogiendo galones junto a Juanra, Palomeque o el gallego Noé Pardo, y la verdad es que el conjunto húngaro no tiene rival. Eso sí, esta es una victoria sobre el Veszprém. Me llama la atención esta victoria porque hay que decir que Veszprém es la cuna del balonmano húngaro, pero el fútbol sala está empezando a ganarle la partida al balonmano, y eso me parece importante gracias a la presencia de equipos como el Rabaeto o el Berefogl. Hombre, no es lo mismo que Sudamérica, pero hombre, por ver a los nuestros, el repaso por Europa hay que hacerlo. ¿No te vas a poner la camiseta? No me voy a poner la camiseta, voy a dejar paso a los que fueron los auténticos protagonistas. Yo ya he hablado de Falcao, a pesar de que Cancho sigue intoxicando. Ahora le voy a dar su momento de gloria. Se ha traído a dos amiguetes para poder contar sus batallitas de China Taipei. Pero bueno, le vamos a dejar porque viene con dos lujazos que nos podemos permitir en pista fútbol. Bueno, pues la única forma de estar a la altura es ponerme yo la camiseta. Así que vayan pasando por aquí Cancho, Andreu Linares y también está Julio García Mera. Vamos con el tiempo muerto. Tiempo muerto en pista fútbol. Al final me la he tenido que poner porque era la única forma de estar a la altura de nuestros invitados en este Pista Azul. Andreu Linares, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Julio García Mera, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Cancho. Buenas tardes. Detalle de Gustavo, no ha querido ver a Falcao perder el partido contra vosotros y ha huido y nadie sabe dónde está. Estará aquí en algún bar escondido bebiendo. ¿Estás cómodo? Muy cómodo. Ancho, pero estoy bien. Bueno, chicos, se cumplen 10 años del Mundial de Taiwán, 10 años de la segunda estrella, de esta segunda que le bordasteis vosotros en el pecho. Tenemos hoy algo muy especial, un homenaje que hemos tenido que hacer al fútbol sala, porque el fútbol sala yo creo que se lo merece. Luego vamos a hablar de por qué no se han ganado más estrellas, de cómo se van a volver a ganar más, pero antes quiero que veáis este vídeo porque yo creo que es un gran recuerdo para todo el mundo del fútbol sala.
pure o principessa della tua fredda stanza. Ore di le stelle che tremano d'amore e di speranza. Ma il mio mistero è chiuso in me, il nome mio nessuno saprà. Los pelos de punta, y no hemos parado de comentarlo porque evidentemente es lo que toca con este vídeo. ¿Un recuerdo? Sí. ¿Cuál? Uno solo, ¿eh? Luego hablamos de más, pero quiero que me digas con qué te quedas. Yo me quedo con el pase de semifinales, cuando ganamos a Brasil, a la potente Brasil. Me acuerdo y recuerdo ese día, como ese momento, como único. Pensábamos que a partir de ese momento ya dábamos un pasito importante para ser campeones del mundo. Julio, ¿tu recuerdo? Yo se me quedó marcado cuando fuimos a hacer el reconocimiento médico y a Sergio, al portero, le dijeron que no podía venir y bueno, luego tuvieron que operar a corazón abierto y la historia que todos conocemos de Sergio. Y luego cuando vimos en las imágenes en la celebración con la camiseta, todos acordándonos de él, ¿no? Yo creo que eso es un poco resume el ambiente y el espíritu de equipo que había en aquella selección. Chancho. Efectivamente hay muchos, pero llevo especial cariño por todo lo que pasó en la tanda de penaltis, el ambiente que había de los jugadores, una situación tan tensa, era pasar o no pasar a una final, y la verdad es que aquella estaban todos participando, todos querían tirar, haciendo bromas. A mí aquello me demostró que este era un equipo que iba a ganar el Mundial. Bueno, yo no quería tirar, ¿eh? Esto es lo que desde vuestra posición, cada uno desde la suya, 10 años después, lo próximo que vendrá será un Mundial, será en Colombia, será en 2016, y hasta ahora no ha habido posibilidad de ganar otra estrella. No se ha ganado otra estrella, sí, es verdad que ha habido posibilidad, opciones, gente nueva. Vosotros también erais nuevos en aquella selección que ganó la segunda estrella. Julio, sí. Muchos erais, muchos sí, muchos no, nueve caras nuevas. Nueve caras nuevas. Y encajasteis, Julio, perfectamente, ¿hubo un proceso de adaptación? Sí, bueno, como estamos diciendo, del Mundial de 2000 a 2004 había nueve jugadores nuevos. Y yo creo que en ese proceso, en esa transición,
yo creo que la gente que está aquí a mi derecha, pues Cancho, Lozano, el doctor, todos los que eran formados en el cuerpo técnico, lo programaba muy bien y se hacía de una manera natural. Y eso que fíjate, yo creo que la selección del 2000, cuando miramos, había un potencial brutal de cantidad, calidad. Creo que era una selección tremendamente creativa, con muchísimas posibilidades. Y en el 2004 creo que éramos más disciplinados, estaba más trabajada la selección y éramos más conscientes de... Yo creo que una de las cosas buenas es que sabíamos a lo que teníamos que jugar y jugamos muy bien a eso. Tú que estás ahora abajo, estás con los chavales, con el Ciudad de Toledo, con la integración con los de arriba, al final, ¿en qué se basa? ¿Es un poco más de suerte, es un poco más de calidad? ¿Es que los demás también mejoran? No, yo siempre decía que nosotros éramos estrellas de nuestro trabajo. Era algo que nos caracterizaba, el trabajo que bien asimilado teníamos, el rendimiento que Javier nos sacaba a cada uno de los jugadores. Es verdad que enfrente tenías a toda una potencia como Brasil, con talento, con fantasía, con desborde. Y nosotros éramos todo lo contrario, éramos unión, éramos trabajo, éramos un grupo compacto, sabíamos estar en situaciones extremas y esa fue la clave. Al final, el rendimiento como grupo nos dio alcance a poder ganar la final. Y todo eso, Cancho, ahora lo son el resto de selecciones. ¿Y España qué tiene que ser más para poder ganar otra estrella? Hombre, tiene que ser España y tiene que tener luego esa pizca de suerte. Ahora te cuento anécdotas, o si quieres te la cuento ya, porque sí, ese Mundial era diferente el de Guatemala al de Taiwán. Es decir, como decía Julio, el de Guatemala éramos mucho mejor equipo, tenía la gente mucha más convicción, veníamos de ganar a Brasil en Singapur, es decir, que todo era ascendente. Aquí era todo lo contrario, veníamos de perder un europeo, que fue un fracaso el europeo de Italia. Perdemos a nuestro mejor jugador unos días antes, que era Dani, aquello era todo, y además perdemos con Italia en la primera fase y para mí hay un partido clave, no sé si acordáis, el de Portugal, el que el empate y la derrota nos sacaba del Mundial, y fue cuando dijo Duarte aquello de Portugal es la excelencia y nosotros somos los que jugamos bien. O sea que era un partido muy crítico y el equipo se fue uniendo, se fue cada vez creyendo más en sí mismo y al final acabó siendo campeón. Yo creo que eso es lo que tiene que hacer el equipo ahora en esta nueva etapa, es decir, empezar a creer, jugar en equipo, tener esa ilusión que tenía esta gente por conseguir su primera o su segunda estrella y luego tener esa pizca de suerte y de talento que se necesita para llevar otra estrella. Julio, estás cerca de profesionales. ¿Erais más o menos profesionales que los de ahora? No éramos más. Yo no sé, es que comparar, yo creo que te lleva siempre a un error, ¿no? Yo sí te puedo decir es que estábamos muy centrados en lo que hacíamos. Esta gente nos metía mucha caña, muchísima caña. A mí siempre lo cuento, Javier Lozano ha sido el entrenador, seleccionador que más me ha machacado. Me han metido el dedo y me ha revuelto las tripas. Me decía, bueno, ¿esto qué es? Es una diarrea, ¿no? Que es Javier Lozano que me está machacando, ¿sabes? Pero siempre había algo más de ti, ¿no? Y siempre, el Javi también lo cuenta. Dice, por ejemplo, en mi caso, que era un tío que me costaba activarme porque siempre era low battery, siempre un poco perfil bajo, y él me metía a caña para que espabilara. En este caso, por ejemplo, a mí personalmente me sacaba el máximo de mi rendimiento, pero creo que también al grupo, ¿no? Y bueno, no es que sean más o menos profesionales. Creo que conforme pasan los años, se descuida más a los jugadores, se mejora las condiciones desde el punto de vista físico, médico, el entorno y alrededor de los jugadores es más profesional, pero al final lo de ser profesional va por dentro, ¿no? Yo creo que éramos muy, muy profesionales. Andreu, cuenta, para los que lo vivieron más lejos o para los que incluso no se acuerdan muy bien, ¿qué potencias había por aquel entonces? Aparte de España, claro. Estaba Italia, estaba Brasil, estaba Portugal. Recuerdo la primera fase ganando primer partido a Ucrania, el segundo ganamos a Taiwán, luego apagón y luego ganamos a Egipto y pasamos la primera fase invictas y sin encajar ningún gol, ¿no? Y batida. A partir de aquí luego 19-0. Correcto. Luego ya sí que vinieron el tropiezo con Italia, el 2-3, como bien ha dicho Cancho, luego nos jugábamos con Portugal el pasar a semifinales o no. Y ahí dimos un pasito más, un saltito de calidad. Parecía Pichichi Cerrejón. Es verdad, correcto. Y a partir de ahí dimos un saltito de calidad y luego ya esperaba, al perder con Italia, el cruce seguro que era en semifinales con Brasil. Y el partido de Portugal nos hizo dar un pasito más hacia adelante y creer más y estar más convencido de nuestro potencial. ¿En qué momento dejaste ya el físico? ¿Ya era todo mental, todo psicológico, todo pizarra, Cancho, o no? No se deja nunca. Bueno, estaba Lorenzo ahí. No, digo, como es día a día, partido. Yo creo que la mezcla de todo eso, es decir, que el trabajo físico con
con José Antonio, con Lorenzo, con el médico, con los menús, con ellos trabajando. Luego la parte emotiva también la ha trabajado, la parte lúdica, es decir, el grupo les dejábamos mucho tiempo para que ellos también se unieran, y la parte táctica, menos táctica que lo que hay ahora, probablemente tampoco entrábamos en la saturación, a lo mejor porque había menos medios también que los que hay ahora, pero sí que todo eso no bajamos la intensidad nunca para que al final se llegara, porque al final parece que el 2-1 es mucho más complicado, pero ellos marcan, yo creo que eran pocos segundos cuando marcan ellos el gol, es decir, que el partido estuvo casi siempre controlado. Sí, yo, lo que dices tú de mental, hay dos momentos así que yo recuerdo, el de los penaltis que ha dicho antes Cancho contra Brasil, ese es clave, y eso es más mental que... Porque si fuera una cuestión de ejecución, de disparo, de potencia, sí, evidentemente los brasileños ganarían, ahí les superamos y además bien, de manera convincente. No así, yo creo que he aprendido bastante de Granada 99, cuando perdimos, y ahí aprendimos y bien. Y luego el segundo momento que yo recuerdo es el momento de ir al sorteo este en el inicio del partido con el otro capitán, y yo le miraba los ojos a Zafiro y él no me miraba, o sea, no me miraba, miraba para abajo. Y cuando fui al banquillo, yo creo, se lo comenté a alguno de los compañeros y le dije, joder, macho, no me ha mirado, esto es cojonudo. ¿El único italiano del equipo? Sí. ¿Puede ser? Sí, he estado leyendo las crónicas. Antes, os voy a leer luego un párrafo de una crónica que he sacado, a ver qué os parece. Antes, lo del cocinero. Joder, creo que... Sí, Arbizu era nuestro papá. Recuerdo cuando entrábamos siempre al salón, estábamos en un país donde la comida, pues no había buena alimentación, y tuvimos la suerte, y debutaba Arbizu con la selección de fútbol sala en ese mundial y en ese campeonato, y era la primera vez que venía con la selección. Y recuerdo siempre que entrábamos al salón, le coreábamos su nombre, le gritábamos, porque estábamos todos expectantes a ver con qué nos sorprendía, ¿no? Y fue clave. Yo siempre digo que una de las claves para ganar el mundial fue la alimentación que tuvimos y el trato y el cariño con que Arbizu nos trataba como unos hijos más. ¿Y en la habitación, Julio, Gancho, alguno se llevaba algo diferente o no se podía? Julio, ¿se puede decir? No, sí, alguno siempre se escapaba, ¿no? En general todos engordamos un poco gracias a Arbizu, yo creo, pero encima pues había alguno que comía embutido sin pelar incluso. Pero escucha, eso también forma parte del juego. Si sí, piensas que son casi 30 días allí, mucho en un país en el que no entiendes el idioma, que la televisión tampoco la entiendes, que el clima... 20 días después fue el famoso tsunami allí en el sur, es decir, que quedan muchas lluvias. Si tú no permites que los jugadores tengan esas licencias y esos momentos de expansión y tienes un régimen militar, probablemente en la segunda fase, el día de Portugal, hubiéramos estado todos ya en España. ¿Hubo más sufrimiento con Brasil o con Italia? ¿Más desgaste con Brasil o con Italia? Hombre, con Brasil, por lo que he comentado antes, era el talento, era la fantasía. Jugadores como Manuel Tobias, como Fininho, como Schumacher, Neto, jugadores de muchísima calidad. Venían ellos con sed de venganza, 4 años anteriores atrás les habíamos ganado en Guatemala. Ellos estaban esperando esos 4 años y ese día, ese partido, para revertir esa situación y volver a ganarnos, ¿no? Era un partido muy difícil, nosotros sabíamos que como bloque, como equipo en defensa, trabajando muy bien la estrategia, pues teníamos mucho a ganar. Nosotros éramos una selección que en situaciones extremas también demostrábamos el potencial que teníamos, y el talento de Brasil, al final recuerdo que nos adelantamos en el marcador, logran empatar, vuelven ellos a marcar el 2-1 y a ponerse por delante, eran situaciones muy difíciles, pero Marcelo cava el empate y en la prórroga dominamos muy bien los tiempos y al final nos jugamos en la prórroga. Sí que me gustaría comentar, que me acabo de acordar con las palabras de Andreu, es que del 2000 a 2004 pasó lo siguiente. En el 2000, Brasil y nosotros éramos, los brasileños y nosotros, es que era como si fuéramos enemigos de verdad, o sea, en la pista y fuera, no nos mezclábamos, y sin embargo en 2004 ya era cosa natural, lo normal, es decir, sí, en la pista vamos a ir a comernos los unos a los otros, pero fuera, en las gradas, cuando veíamos los partidos y coincidíamos, estábamos sentados, pues cada uno con los de nuestro equipo, lo normal. Es parte ya del espectáculo. Claro, y aprovecho esto por la situación esta que se está dando hoy, estos días deportivamente revueltos, que es que se confunde mucho. O sea, el deporte, evidentemente, tienes tus adversarios, pero en ningún momento pueden ser enemigos, ni esa distancia que hay, ¿no?, que había antes entre brasileños y españoles, no tiene ningún sentido realmente. Es más por la ignorancia, por el miedo, por el temor, y si lo aprovechas, pues hay gente que es excesivamente caliente y pasa lo que pasa, ¿no? Y bueno, luego están los violentos que se aprovechan de esa situación. Pero creo que el buen deportista entiende que gracias a rivales, incluso mejores que tú, te ayudan a mejorar. Y si no, no hay esto que dicen, yo soy anti algo. ¿Qué anti algo? Y si no fuera gracias a esa gente y que te pone un listón tan alto, tú no te superarías. Pero fíjate, eso que ha dicho Andreu es que es importante, porque yo siempre he tenido la sensación de que Brasil
pensó que Guatemala era un accidente. Fue un buen día de España, un mal día de ellos, pero el que se le ganara en Taiwán otra vez, y además se le ganó entre medias también en aquel centenario del Real Madrid, aquí recordáis, en Torrejón. Brasil, por eso da ese... Yo creo que son ellos los que bajan el nivel, es decir, que ya dicen, estos ya son nuestros iguales, porque ya nos han ganado tres partidos seguidos, tres partidos importantes, y ellos lo que pensaron que era una anécdota y un accidente, pensaron, pues ya tenemos rival para los próximos años, y así está siendo. No me digáis que no falló nada, que no hubo un momento de crisis, que no hubo un momento del apagón, que te digo algo que dijerais, ¿dónde estamos? No, quizá el partido que perdemos contra Italia. Italia. Sí, lo que pasa es que eso nos une más, eso nos refuerza, eso quizá nos hace dar un aviso. Veríamos de una primera fase siendo invictos, imbatidos, y eso nos da una alerta, ¿no? Luego, lo único negativo quizá era la comida, el jet lag los primeros días, pero al final, a medida que fuimos entrando en competición y a raíz de ese partido nadie se tocó de atención, yo creo que nos hacemos más fuertes. Sabemos que íbamos a defender una estrella, que teníamos al alcance la otra, y quizá la unión del grupo fue determinante para luego alcanzar la final, ganando las semifinales a Brasil. Julio, calor, frío, humedad. No, si acaso a lo mejor algún temblor, terremoto. Sí, yo recuerdo, verdad, yo recuerdo también, claro. Cuando entrenábamos a veces era una planta muy alta, no sé si era un cuarto, sí, un quinto, verdad, un sexto, sí. Y uno de los entrenamientos estaba al lado de Javi Rodríguez y estábamos ahí, y que ya estábamos de vacile, pero dijimos, oye Rodri, lo estás notando, ¿no? Y tembló un poco, y la verdad, lo único, lo demás, la humedad y todo eso, muy bien, o sea, y nos recibieron, sí, gente, vamos, increíble, ¿verdad? Pero acordaros, decía el momento de crisis, se os olvidó el primero, ¿cuál? El día del hotel, cuando llegamos y Javi dijo que no nos ponían a todos en la misma planta. Ah, bueno, pero y eso... Y nos volvemos para España. Eso Javi siempre lo hacía, tampoco, estábamos acostumbrados. Os querían poner en plantas separadas. Sí. Y dijo, nos volvemos, las maletas, no deshagáis las maletas. Sí. Además, estábamos todos expectantes, ¿verdad? Sí. De entrar al hotel, al hall del hotel, y esperar, sí, a que Javier Lozano fuese a recoger, sí, las llaves y el reparto de las habitaciones. Estábamos esperando a ver quién le toca. Esto lo ha hecho alguna vez, lo ha hecho en Caserta, en Irán. O sea, sí, ya era un clásico. En Irán recuerdo que quiso retirar la selección. De hecho, salimos fuera de la pista, nos fuimos al vestuario y no nos dejaba salir porque decía que no volvíamos a jugar. Ha cambiado mucho la organización, Cancho, de estos torneos, de los mundiales. Hombre, la verdad es que FIFA aquí sí pone interés. Igual que en otras cosas pone poco o menos que poco, porque sobre todo con el tema de las reglas vamos dando pasos hacia atrás. Pero en esto sí, para ellos es un examen, mandan una tropa. Claro que solo había un individuo que gana 300 euros al día de dieta solo para ver los banquillos, que la gente no pise la línea. Es decir, que ellos tienen todo perfilado. Y ahí no falla, la verdad es que le pone interés. Sí, es verdad que los países probablemente no sean a lo mejor los de la afición que tienen en otros sitios más de fútbol sala, pero también es una manera de crecer. En este caso lo de FIFA es impecable. Voy a leer lo he cogido esta mañana de la agencia EFE, un párrafo de la final. Pero es ponerse la casaca transalpina, habla de los italianos, de los brasileños italianizados, y dedicarse a destruir el juego, a intentar sacar de sus casillas al rival y a buscar por todos los medios ganar manejando el otro partido. ¿Cuánto hay de verdad en ese párrafo? Que nos han ganado un poco. Claro, nos han manejado muy mal los tiempos. Claro. Yo creo que era una selección que, teniendo mucha más calidad, jugaba complejada contra nosotros. Le pasa también a la selección portuguesa, lo comentábamos nosotros. Tiene gente de mucha calidad, juegan de cuatro de maravilla, pero no terminan de creérselo. Es que el pasito ese, el último, es creértelo realmente. Mucho. Yo lo hablo con Ricardo mucho. Digo, joder, macho, siempre habéis sido muy buenos. Digo, pero es que nosotros notamos, cuando jugamos contra vosotros, fuera contra Benfica tal, o contra selecciones, que no dais ese paso, es que no lo creéis vosotros mismos. Y cuando hablas con ellos te das cuenta que es verdad, efectivamente. También me ha pasado el año pasado que fui a Rusia con Alberto Riguera a un partido de veteranos, que coincidí con Denisov, Berinikov, Alex Berov, todos los buenos de la selección rusa. Bueno, aparte de invitarme a vodka, que estuvo muy bien, pero aparte de eso, ellos nos siguen teniendo un respeto increíble, que yo es una cosa que alucino, porque yo se lo decía, digo, bueno, ya cuando estábamos un poco mamados ahorita, no, yo se lo decía, digo, si es que nosotros cuando jugamos contra vosotros salíamos también bastante cagadetes, o sea, y nos reíamos porque, claro, teníamos un respeto tremendo entre los dos, y ellos... Yo alucino porque es que a nosotros nos tienen, Dios sabe, a nosotros nos ven allí, o sea, cuando apareció Alberto Riguez, bueno, hacían la ola allí. Quiero decir que ellos, como ven tan lejano a Brasil, ellos sí que en su planteamiento es imposible ganar a Brasil, sí. Entonces, ni Italia, ni España, Rusia, ¿no? Entonces como estos hombres lo consiguieron,
aumenta tu respeto, es decir, aumenta tu carisma con respecto a los rivales, entonces te tratan de igual a igual, y eso se notaba. Al final los nombres, quizá no éramos como Brasil, pero sí que éramos pues, en el trabajo, en el día a día, el trabajo que nosotros acumulábamos, que mostrábamos, ahí sabían que nosotros éramos una potencia, y al final ese respeto creo que nos lo ganamos desde la cancha, que es lo más importante. Entonces, ¿qué pasa, Cancho? ¿Que ahora nos conocen más? ¿Que ahora saben mejor cómo jugamos? ¿Que ahora hemos exportado demasiado? Nos está costando volver a... Hombre, encontrar una causa... Piensa que se han perdido dos mundiales, uno en los penaltis en Brasil, sí, ante Brasil, otro en la prórroga a falta de 12 segundos. Yo creo que donde más peso se ha perdido, a mí me han dolido más los europeos, fíjate, es decir, el último europeo, el quedarnos sin jugar la final, o el anterior, que en la final ganas, pero a 12 segundos. Yo creo que hemos perdido más peso en Europa que en los mundiales. Gente hay gente, hay trabajo, pero al final a lo mejor falta esa generación o ese espíritu o ese halo que tenía esta selección, que ahora mismo no lo hay. No, al final yo creo que son relevos generacionales. Es verdad que los que están ahora, los que vienen, son gente con muchísima calidad, son gente que aportan también ese talento, ese trabajo. Pero no sé, cogimos una jornada, un seguimiento de Guatemala, luego lo de Taiwán y luego con todos los europeos. Al final, fruto del trabajo, de muchos años trabajando juntos, del conocernos, y al final eso también es clave para el grupo y para el rendimiento. Y tú fíjate, te iba a decir que claro, la gente que veníamos del 2000 era Luis Amado, Javier Rodríguez, Orol y Quique. O sea, esos eran los... Es que, claro, para transmitir los valores y no está nada mal esa gente, ¿no? Y yo creo que... Tienes crédito. Yo creo que la selección hoy en día, vamos, tiene buenísimos jugadores, y lo que dice Andreu, los que están viniendo me parece que van a mejorar mucho el nivel, porque son gente joven que además hemos vivido la crisis, yo creo que esto nos ha endurecido. Yo cuando me pongo a hablar con los jóvenes digo entre 17 y 23, 24 años, me encanta. O sea, me encanta hablar con ellos porque son... gente que viene con otra idea, yo creo que vienen más formados, mejor armados de arriba, te sientas a hablar con ellos y hablas de todo, no solo de fútbol sala. Yo tengo muchas esperanzas en el futuro, la verdad. Hay un amigo de Cancho, habrá que hablar de él, ¿no? No, me traía. ¿Qué pasó? ¿Hicisteis muchos amigos o no? Aparte de lo de Nucorini. Hombre, con Nucorini no, evidentemente no, porque Nucorini no era... Una falta de respeto. Una falta de respeto continuada, porque tú puedes tener una falta de respeto en un momento puntual, pero ya la gente piensa que eres de este mundial. Es decir, ya empezamos en Singapur, ¿recordáis que nos faltó el respeto? Sí. Luego en Italia nos faltó el respeto, aquí en Taiwán, luego en Bratislava también. Uh-huh. Es decir, él siempre ha tenido esa fijación, sobre todo con Javier Lozano. Es decir, yo creo que él Javier Lozano le tenía como idealizado, es decir, es lo que él querría ser, y a partir de ahí él se descentraba a ver que una y otra vez solo nos ganaba los partidos que no eran importantes, y cuando llegaba la hora de la verdad, estos les pasaban por encima. Entonces al final, bueno, pues tenía que haber alguien ahí un poco para pararle los pies, que no tuviera ninguna sanción, y me tocaba a mí, que me divertía mucho con él. ¿Algún momento de tensión que recordéis? No, yo en Caserta casi le sacudo, la verdad es que era la única persona que me he ido para él, y porque me cogió, creo que Ramón, el fisio, sino sí que... Y yo le iba a dar, además, porque como yo sabía que era mi último europeo, yo digo, ya, yo le meto, me voy, ¿sabes? Y iba por él, o sea, es verdad, porque yo soy un tío muy pacífico, pero es que ahí se sobró con nosotros, o sea, lo del tiempo muerto, a falta de tal, pero ya no solo que nosotros nos íbamos ya, pide el tiempo muerto, nos había ganado el partido, vale, tú te vas, pero es que encima nos increpa él. Digo, pero bueno, claro. O sea, encima, si nosotros ya nos vamos, ¿sabemos de qué va esto? Él era una persona muy desafiante. Yo recuerdo que cuando nosotros saltábamos a la cancha, nadie le daba la mano y él te miraba desafiante, te miraba de esa forma como despectivo. Entonces, bueno, veíamos como que era impotencia más que nada, ¿no? Sabía que los momentos importantes de máxima exigencia, la selección, dábamos un pasito hacia adelante, y él veía que eso era impotencia, que al final pues que nos tenía en el punto de mira, y no sabía de qué forma, pues pensaba que de esa forma nos podía descentrar a los jugadores, pero ni mucho menos, lo que hacía era motivarnos. Cancho, tú eres un tipo de anécdotas, ¿alguna más? ¿Algo que se pueda contar ya después de 10 años? Uf, no sé, ya ahora me coges. Pero hombre, yo creo que de aquello sí me quedo con la sensación de que era un equipo bajitos, un equipo de nombres de segundo nivel comparado con los que Guatemala, y aquel equipo lo pasamos bien, se unieron, jugaron de cine. Es decir, yo, o sea, pensaré luego mientras ellos te cuentan alguna, pero yo me quedo con aquel espíritu de un equipo que nadie daba por nosotros nada, y se trajeron una estrella desde el otro lado del mundo. Yo recuerdo las provisiones, yo recuerdo las... Tú lo has contado esta semana muy bien en Twitter, por cierto, con fotos, con muchos tweets, con...
anécdotas. Sí. Tienes muy buenos recuerdos. Tengo muy buenos recuerdos, además, pues quería revivir y compartir con todo el mundo pues esos 15 días que hemos vivido, que ha sido único, ¿no? El ser campeón del mundo y después de tanto tiempo, pues al final lo recuerdas y es lo que te queda en tu carrera deportiva. Y recuerdo las habitaciones, hacíamos nuestras reuniones clandestinas a espaldas del doctor, de Lorenzo, porque, bueno, pues traíamos municiones de España, porque, bueno, aunque sabíamos que venía Arbizu, pero en esos momentos, pues el chocolate, la Coca-Cola, los frutos secos, pues siempre se echaba de menos, ¿no? Y recuerdo las habitaciones juntarnos, mucho parchís, mucha competencia, y en esos momentos, pues, eran momentos de desconexión total, de diversión, y eso fomentaba mucho el grupo, y recuerdo que nos poníamos... Ahora me he acordado de Javi un día que llegó el autobús tarde del chino, y se tiró 10 minutos hablando con el chino, echándole la bronca en chino, y el chino que no sabe nada ni le miraba, y el otro... Sí. Y el chino me dice, ¿y este que está aquí con la vena? Dime qué me estará contando. Sí, es verdad, sí, es verdad. Oye, ¿el reglamento ha cambiado mucho? Está hablando de 10 años, ¿eh? Ha cambiado a peor. ¿Sí? Ha restado... Sí. Yo recuerdo cuando yo estuve metido en esto de las comisiones de reglas y tal en la federación, hace un montón de años. Y al final, lo que digo yo, también he estado en comisiones en el Consejo Superior de Deportes y cosas, y al final tú te sientas en mesas grandes, que ves a mucha gente que no sabe muy bien qué es, y el deportista suele estar representado por una persona. Entonces, te dicen, luego encima te echan la bronca, y dices, joder, haber votado. No, si yo he votado, pero es que no pintan nada el deportista, ¿no? Y recuerdo que hice una especie de informe que venía a decir, básicamente, cuando empezaron a cambiar las normas, todo el portero jugador, el sacar al otro lado. Me acuerdo que una de las cosas que dije es que nos íbamos a ir pareciendo cada vez más al tenis, saque volea, ¿no? Eso fue una de las cosas que dice hace millones de años. Y bueno, a ver, nosotros seguimos sobreviviendo y aunque nos machaquen desde FIFA y tal y las normas, nosotros vamos a sobrevivir y nos hacen más fuertes. Pero es verdad que hace daño al deporte. Los que hemos mamado el fútbol sala antiguo, de elaboración, de sacar el balón jugado, pues ves que joder, pues le echa mucho de menos. La estrategia, ¿no? con el saque con la mano, eso ha restado muchísimo al espectáculo. Se veían grandísimos goles, buena estrategia. Resta, pero bueno, como dice Julio, nosotros lo que hacemos es sumamos y seguimos dando espectáculos semana tras semana. Cancho, porque esto hay que contarlo, esto es la FIFA cambia las normas y España las tiene que asumir. Claro, no te queda otra, porque incluso hubo una época en la que teníamos reglamento diferente, claro, y aún así ganamos el Mundial, es decir, que no era el argumento para perder, pero claro, tú al final te amenazan con sancionar, no solo a ti, sino que además amenazan con sancionar al Madrid, a la Federación de Fútbol, es decir, son tan poderosos que pelear con ellos, o lo haces con una unión en el fútbol sala que lamentablemente no existe internacionalmente, o tienes que someterte a lo que ellos comentan y seguir pedaleando a ver si en un momento dado pues se les enciende la bombilla y valoran este deporte. Por cierto, una pregunta que se nos va ocurriendo aquí en estos últimos tiempos muertos, vamos, desde que hemos empezado, le hemos propuesto siempre alguna vez, a ver vuestra opinión. Hay convocatorias de la selección, muchos jugadores disponibles, muchos jugadores que lo están haciendo muy bien. ¿Veríais bien que en alguna de estas de amistosos se convocara a otro perfil no habitual? ¿Esto sería bueno, esto sería malo, esto sería para probar, lo deberían hacer, no lo deberían hacer? Bueno, yo creo casi, que... Casi cambiar a todos y decir, me voy a llevar en esta jornada para estos dos amistosos a otros jugadores. Bueno, es posible, yo creo que... Pero esto se va a hacer muy generacional, yo creo que se va a hacer despacito, poco a poco, ¿no? Yo siempre creo que debes de llevar un bloque de 4 o 5, sobre todo para transmitir la idiosincrasia de la selección, para que sepan dónde están. El vestirte ese escudo con esas dos estrellas pesa mucho, tiene significa... mucha historia. Es verdad, significa muchísimo. Entonces, yo creo que debe haber un ten con ten, ¿no? Tiene que haber gente que realmente necesite o que tenga esa oportunidad de poder ir a la selección, porque su trayectoria, su talento y su trabajo así lo ha demostrado, pero tiene que haber un complemento de gente veterana y con experiencia para transmitir todo lo que significa la selección. Lo digo, Julio, porque hay muchos partidos y a lo mejor a los grandes, que siempre van los grandes porque son los buenos, pero sí, tendrían que dar también algún descanso, sí o no, ¿eh? Sí, pregunto. No, sí. Yo siempre digo lo más difícil en nuestra profesión es ser árbitro y ser entrenador, en este caso seleccionador, porque todos somos grandes entrenadores de los equipos que no entrenamos, yo creo. O sea, esto... Además, hay una cosa que creo que se está haciendo bien en la selección, que es que cada vez se trabaja más y mejor con los chavales jóvenes. O sea, está la sub-21, la sub-19 y la verdad es que se trabaja muy bien en la ciudad del fútbol. Y yo creo que ahí lo van viendo cómo van creciendo los jugadores. En cuanto a eso, pues yo creo que cada seleccionador ahí... Por ejemplo, yo creo que Javi trabajaba en plazos de 2-4 años y hacía un bloque. Entonces, el meter ahí a alguien... De hecho, Lozano, uno de los méritos que tuvo, uno de los pocos, pero no, es que realmente cuando metía a alguien nuevo,
Y yo me acuerdo las trifulcas jugó con algún jugador para adaptarle dentro del grupo. O sea, a lo mejor el grupo no es que lo rechazara, pero no terminaba de acoger. ¿Adaptarle a qué? ¿En lo deportivo, lo técnico? No, a todo, al clima, al ambiente, sí. A que se sintiera confortable. Entonces Javi siempre luchaba por ese jugador. Que no es una cosa que tú digas, no, voy a ir en contra de este tío. Que es una cosa como, porque al final es como un organismo vivo, todo el grupo, y a lo mejor a ese pues no terminas de ver, no terminas de tener las mismas costumbres. Y yo recuerdo que Lozano, cogernos a varios, a los veteranos, y darnos pero cera para decir, oye, o aquí ponéis de vuestra parte, sois proactivos o estáis finiquitados. Sí. Entonces, pues eso es también labor de... Y lo que cuesta construir un grupo, un equipo cohesionado, pues a lo mejor el estar quitando piezas y tal no es tan... ¿Sabes? Esa parte era muy complicada. Que lo de Colombia se empieza a gestar ahora, Gancho. No, ya tiene que estar gestado. Pero efectivamente esa parte era muy complicada. Por ejemplo, que ahora que está Andreu, por ejemplo, Andreu y Javi Rodríguez históricamente han tenido un pique competitivo interno de quién hacía más goles, quién más partidos, ¿te acuerdas? Y claro, eso era difícil de manejar. Y había veces que Javi me decía, recuérdame que no venga ninguno de los dos el próximo. Y yo, ¿cómo no van a venir estos dos? Pero por ejemplo, en Guatemala 2000, que no viene al caso ahora, pero yo recuerdo el último entrenamiento antes de empezar la competición, que nos liamos a mamporros entre todos. O sea, fue a partir de una entrada por detrás de uno a otro y tuvo que cortar el entrenamiento, nos echó un broncazo Lozano. De, pues un poco se juntaron todos los nervios, la tal, y los picos entre determinadas personas que allí se, bueno, y si no, nos lesionábamos todos. Pero esto era como con Javier. Yo recuerdo a Javier siempre en las previas de los campeonatos, la cera que nos daba. A mí también me ha sacudido y a mí muchísimo para sacar el rendimiento. Porque más, de esa forma, más acumulado, yo lo recuerdo más, sí, siempre. Y Luis, Luis Amado, fíjate, que no venga más, claro, Luis. Sí. Pero recuerdo que Javier eso apretaba muchísimo durante, pero luego. Antes, pero durante el campeonato, te dejaba ir y te dejaba llevar y te facilitaba muchísimo las cosas, ¿no? Y esto ocurría igual, ¿no? Durante la preparación, pues había esa competitividad con todos los jugadores de intentar, pues, aportar más o tener más presencia en la selección, a base de minutaje, etcétera. Pero una vez que empezaba la selección, el grupo, la unión que había, o sea, cada uno asumíamos nuestro rol perfectamente y el que jugaba 5, 10, 15, 20 minutos, pues al final asumía perfectamente el papel que él tenía y todos pensábamos y mirábamos de cara a la selección y de hecho ha sido una de las claves, ¿no? Que recuerdo muchas veces que Cogorro, Limones no participaban en las primeras convocatorias, pero eran los primeros que te daban en la palmadita, eran los primeros que te daban el apoyo, en el autobús los que más animaban. Recuerdo que hacían un piña Javi con su humor que tiene tan bueno. Limones en claro, este entonces. Cada uno asumía ese papel, pero luego era el beneficio de la selección y teníamos los papeles muy marcados y todos íbamos en la cancha alguna. Fíjate, Sedano no jugó ni un minuto, yo creo que Sedano no jugó ni un minuto en todo. No llegó a debutar, yo creo que no llegó a debutar. Y estuvo ahí como el primero, es decir, que eso sí se consiguió. Y luego recordar cuando dos jugadores se quedaban fuera de la selección, teníamos un entrenamiento físico. Imagínate el ver a los compañeros estar en la cancha jugando el partido y tú tener que hacer un entrenamiento físico. Bueno, esas cosas hay que manejarlas. Que hay que saber manejarlas, hay que intentar entenderlas, pero la selección siempre hemos tenido la suerte de tener siempre gente veterana que nos ha inculcado esa idiosincrasia de la selección y que esos momentos pues eran importantes y que había que asumirlos. Dime un par de nombres, Julio, que tengan que tirar ahora del carro: Ortiz, Sedano. Pues que eso es un poco poner demasiado peso, pero bueno, yo creo que todos tenemos en la cabeza, yo creo. Pues en teoría debería ser Sergio Lozano, Ortiz, por veteranía, por un poco la personalidad que tienen y bueno, y también algún joven. Estaría bien que algún joven también, porque es que nosotros lo estamos viviendo ahora con el equipo, ahora que no está ni Ricardinho, ni Rafa, ni Ortiz. Ahora están pues los jóvenes. Tienen que asumir y estamos sufriendo porque lo estamos pasando mal, porque no terminamos de jugar. Pero nos viene muy bien ese sufrimiento y que tengan que dar un pasito adelante, ¿no? Eso muchas veces en los campeonatos, no muchas veces, siempre pasa. Al final, la pelotita está muy caliente y una de las claves, al hilo de esto, una de las claves fue también, recuerdo cuando nosotros en el Mundial, nosotros teníamos un peso quizás secundario en nuestros equipos. En Inter, por ejemplo, en Interview, siempre era Schumacher, Marquinho, Daniel. Nosotros recuerdo que entrábamos en segundas rotaciones y a veces participábamos poco, pero dimos ese pasito hacia adelante, ¿no? Y a base de como ahora, ¿no? Esta gente joven, Lin, Miguelín, esta gente tiene que aportar. No llegué yo muy lejos, pero nos decían que cuando nos subían a entrenar con los mayores era por algo. Esto trasladado a lo vuestro es, si con los mayores eres capaz, si con los buenos eres capaz, es que cuando llegue el momento, también te lo digo, Julio, podrás saber dónde está el límite de ese chaval. En la selección, en Inter, con los más pequeños.
Sí. Esto tiene que ser así. Hay que sufrir en la selección, hay que sufrir en Inter, hay que sufrir en cualquier equipo con un poquito de cantera a ver hasta dónde llega. Eso es, sí. Bueno, el éxito de la selección, y yo creo que ahí también se está haciendo bien en la selección ahora, es eso, ir metiendo savia nueva, una transición, como dice Del Bosque, ¿no? La transición suave. Y como decía Fernando Hierro, cuando entra uno en el vestuario es que otro tiene que salir, ¿no? Y es muy duro, pero es la ley natural de la vida y del deporte. Yo sí me gustaría hacer hincapié el otro día, viendo luego la entrevista de Álvaro, que estuvo fenomenal, sí. Pero hubo una cosa que no me gustó, que dijo, yo no he ganado las dos estrellas. No estoy de acuerdo, bueno. Creo que esta gente ganó las estrellas para todos, y era una de las cosas que, ¿os acordáis de las charlas previas de los partidos? Si se ganaba por los de antes que habían estado compitiendo y por los que venían después, de que esas dos estrellas que tú llevas son los de antes, de ahora y para los que vengan. Entonces el futuro lo tenemos apañadito. Yo esto sí. Para Colombia irá bien. Sí, hay talento, hay trabajo. ¿Hay rivales? Sí, hombre, claro. Por supuesto, rivales. Rusia es ya emergente, ya es una potencia. Italia, con las ganas que siempre nos tiene. Portugal, con ese juego que como bien decía Julio, pues lo hace muy bien, pero quizá le falta esa finalización. Y Colombia, el anfitrión, fíjate que mundial hizo. Luego, y el jugar en esos países. Es complicado, es difícil, ¿eh? Al final son cambios de ritmo de vida, de horarios, de comidas. Entonces, eso también se acusa. Y el toque de suerte también. Decía Candela, Javier, que hay que buscarla. Se busca entrenando, se busca trabajando. Es muy largo una competición. Yo creo que el azar sí influye en los resultados, pero hay que creer lo menos posible en la suerte. Yo, cuando tienes sobre todo un momento crítico de dificultad porque has perdido, porque te has caído como nosotros ahora en la Copa Europa, yo no pienso que hemos tenido mala suerte. ¿No? Tienes que ser crítico contigo mismo. Y cuando ganas, pues precisamente pensar que si lo has ganado es porque has hecho muchas cosas bien. Que es verdad que hay mucho azar metido, pero no en el deporte, en la vida misma. Pero tienes que trabajar mucho y cuidar mucho el detalle. Por ejemplo, cuando se dice, cuando palmamos a falta de segundos el Mundial, sí. Que se fue Neto, tal, se puede decir que es suerte, fue el azar o la suerte, pero realmente ahí hubo dos fallos importantes en defensa. O sea, yo lo estaba comentando y no lo dije, porque yo estaba comentando por Eurosport, porque es un momento durísimo. Pero todos los que entendemos un poco de fútbol sala, puede decir que es la suerte, pero eso no es suerte. Igualmente, el gol que hemos visto en el vídeo, el último gol de Marcelo, eso es una jugada ensayada, un saque de banda que finaliza y el toquecito ese es suerte. Pues es que a lo mejor ese gesto Marcelo ha trabajado 100.000 veces, ¿sabes? Lo de cuidar el detalle. Tienen que la suerte te coja trabajando. Eso es. Algo más que añadir, porque creo que ha sido un recuerdo para los que lo vivieron, para los que no lo vivieron y para los que quieren volver a vivir otra, bueno, espectacular. Ha sido muy afortunado, pues estando aquí los tres hemos aportado, creo, alguna cosita interesante. Ha faltado Lozano, ha faltado Gustavo, a veces alguien en falta. Yo creo que podemos descartarlo ya, ¿no? A partir de ahora. Yo lo que tengo ganas es de ver la tercera estrella. Yo creo ya que este deporte nos lo merece, estas nuevas generaciones se merecen el esfuerzo que se está haciendo estos 10 años que han pasado ya, fíjate, de Taiwán. Y yo tengo ganas ya de ver esa tercera estrella ya en la camiseta. Pues chicos, los chavales del Ciudad de Toledo, ahí estamos con ellos. Sí, con el trabajo, con la cantera, un club muy emergente en Toledo y bueno, pues transmitiendo todos los conocimientos que hemos adquirido. Y un entrenador emergente. Bueno, dilo. Bueno, dilo. Estamos formándonos y trabajando mucho. Dale mucho ánimo a esa plantilla. Sí, lo he demostrado en el último partido, sí. Pero bueno. No, sí, ánimo. Yo lo que alucino, o sea, me gustó, por ejemplo, el otro día cuando caímos contra el Sporting, yo lo dije, que me siento muy orgulloso de ver a los chavales que vienen con mucha fuerza y que juegan con la misma seña de identidad que le está inculcando Jesús Velasco. Es decir, palmas, pero te vas diciendo, mira, jugamos algo, nos identificamos todos y se está trabajando bien desde la base. ¿Que es verdad que es un tropiezo y muy grave? Pues sí. ¿Es un fracaso? Pues sí. Pero bueno, hay que seguir para adelante. Santiago Burela, el sábado a la hora. Y pues darle las gracias en nombre de todos por lo que os han hecho disfrutar. Por esa semilla que plantasteis. Muchas gracias. Gracias a todos a vosotros. Por venir, Cancho, gracias. Julio, Andreu, nosotros nos vamos. Hoy ha sido un tiempo muerto especial, un pista azul especial. El fútbol sala sigue en la web y en donde ustedes quieran, porque sin vosotros no hay futsal. Adiós. Kelme y Tu Taller Motrio, patrocinadores oficiales de la Liga Nacional de Fútbol Sala.